Hola, mi nombre es Isabel Mujica, soy de República Dominicana, San Cristóbal, pertenezco a la congregación de misioneras Agustina Recolecta, actualmente me encuentro viviendo en Granada, España. La misión que estoy realizando hasta el momento de ahora, pertenezco a la pastoral del colegio, me encuentro en la recepción también del colegio y participo con Infancia Misionera. Creo que realmente cuando Jesús nos llama de una manera diferente. Y creo que en mi historia y en mi vocación, Jesús se ha hecho presente de una manera sencilla, de una manera silenciosa, pero de esa manera que se ha presentado, ha cautivado mi vida, la ha transformado. Es el sí que di a Jesús, un sí que realmente hasta el momento permanece, pero permanece porque Él camina a mi lado. Porque Él vino a mi encuentro. Una mirada fue que me atrapó. En este momento, cuando yo me encontraba unos años atrás, participaba en el grupo de la JAR de San Cristóbal, realizaba varias actividades, pero sentía que algo le faltaba a mi vida. Y eso era un amor de Dios que me habitó y que siguió habitándome cuando le dije sí. Jesús vino a mi encuentro de una manera inesperada, vino a abrazar mi fragilidad y la vino a transformar y a formar parte de ella. Ese Dios que un día vino a mi encuentro, que un día vino a mí, es ese Dios que me sigue ayudando cada día a conocerlo, a seguirlo y a amarlo en este momento. Por eso agradezco a Dios, porque Él siempre se va haciendo presente como ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso que no nos abandona y tampoco nos deja solo. Creo realmente que si me volvieran a preguntar si fuera religiosa, diría que sí, porque Jesús llena mi vida, la plenifica y en el encuentro con Él, postrada siempre delante de Él, veo una misión, un proyecto de vida hacia afuera. Su amor me sigue fortaleciendo, me sigue iluminando para dar vida a otro. Realmente cuando comparto con las demás personas, cuando encuentro la mirada de la otra persona que está frente a mí, veo un Dios que me ama y veo un Dios que me sigue invitando a serle fiel hasta las últimas consecuencias. En este día también, compartiendo mi experiencia con cada uno de vosotros, quiero felicitar a nuestros hermanos Agustinos Recolectos que están celebrando el cuarto centenario de la provincia de San Nicolás de Tolentino. Espero, queridos hermanos, que el amor y la alegría de un Dios que nos mira, que nos conforta y que nos atrapa, siga iluminando cada uno de sus pasos y los siga siempre invitando a decir sí, un sí que permanece hasta el final. Muchas felicidades.